Bueno, pienso que ahora que el dictamen está en las manos de usted, pienso que el tribunal también quisiera, como conclusión de este capítulo México, que se ha desarrollado a lo largo de más de 3 años en tantos lugares de México, siente la necesidad de agradecer sobre todo a las personas que con seriedad y coraje han presentado las acusaciones fundadas en sólidas pruebas y los testimonios de los hechos que han permitido la reconstrucción de lo que pasó, renovando con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos. El TPP expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos, que cumplen con valentía y limpieza de conducta su papel de ciudadanos comprometidos por la dignidad, las libertades y los derechos de todos los mexicanos. El tribunal tiene que agradecer a todos los asistentes a las preaudiencias y audiencias por su presencia continua, atenta y partícipe, como representantes de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento comprometido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda de justicia y de verdad de las víctimas y a reclamar que las instituciones tomen en serio los derechos humanos. Los jueces han aprendido de esta presencia y de la extraordinaria participación ciudadana que ha acompañado el desarrollo del trabajo del tribunal, que cuando surge un movimiento de lucha contra la injusticia y las desigualdades, los catálogos internacionales de derechos y las constituciones nacionales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel para transformarse en instrumentos de reivindicación personal y social y de cambio democrático. Finalmente, el tribunal deja constancia del profundo impacto que le ha producido el comprobar que a pesar de una situación muy trágica que continúa desde decenios, sigue viva una potente resistencia a las injusticias y una firme decisión de trabajar de forma continuada por superar la cultura del conflicto y promover la transformación de la sociedad para realizar un verdadero Estado constitucional social de derecho. El tribunal se compromete a dar voz y transmitir al mundo el mensaje sobre la gravedad del momento que vive México y el riesgo que la violencia contra la población puede intensificarse, pero a la vez el sentimiento de optimismo que se desprende de la voluntad de lucha mostrada que alimenta una gran esperanza en estos tiempos decisivos para el futuro de México. El tribunal, vista la importancia y trascendencia de las demandas de justicia que han acompañado las presentaciones, resuelve remitir el expediente, dictámenes y recomendaciones no solamente a las instituciones de gobierno, sino también para que actúen en consecuencia de sus competencias, facultades y atribuciones a las siguientes personas e instituciones: Fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a todo el sistema de redactores y grupo de trabajo que han sido ya mencionados durante el dictamen. Se compromete también de entregar este dictamen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
a los gobiernos de los Estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. Muchas gracias. Me toca cerrar esta audiencia general del tribunal. Quiero repetir lo que decía empezando en nombre del tribunal. Agradecemos el trabajo muy unido que se hizo durante esos 3 años. Sabemos que muchos de ustedes lo han hecho al peril de su vida y de su libertad. Y quería decir, terminando, cerrando esta audiencia, 2 cosas. La primera, que trataremos de difundir lo más posible, como lo está diciendo nuestro secretario general, Gianito Mioni, la situación muy inquietante de México. Y la segunda, como hemos constatado, que este trabajo es el resultado de una gran unión con el mundo. Emitimos el deseo de que sigan unidos, lo necesitan. Y claro, será la última sesión de este tribunal. Muchas gracias, compañeros, compañeras.